Gracias, Yasmín. Amables televidentes, muy buenas tardes. Así es, la tarde de ayer ingresaron dos menores de edad desde el Cantón Espejo al Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán porque tenían síntomas de intoxicación. Aparentemente, esto les produjo la ingesta de algún producto de la zona. Los niños aparentemente habían ingerido la shanshi, lo que comúnmente se llama. Entonces, por esa situación hubo necesidad que realizarle procedimientos para salvaguardar su vida. Al momento se encuentran hospitalizados en la unidad de pediatría, pero los niños se encuentran bastante estables. La edad de ellos es de 10 y 9 años de edad. Posiblemente mañana ya sean dados de alta. Principalmente ellos empiezan con alteraciones gastrointestinales, dolor, secreción nasal, salival, inclusive esto puede ocasionar que produzca una secreción a nivel de pulmón que podría ocasionarles hasta la muerte, ¿sí? Entonces por eso es necesario atropinizarlos para poder conseguir una adecuada respiración y una disminución de la sintomatología que produce este producto. Realmente no sabemos, o sea, eso debería, el día de ayer los médicos que estuvieron con los familiares estuvieron en el contacto directo. Al momento la situación de los pacientes es estable y se espera que en próximas horas ya puedan ser dados de alta. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.